Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al evento A Jugar, Crear y Transformar. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta tarde nos acompaña Felipe Jiménez, un apasionado por encontrar formas de unir la música y el arte con la transformación social y el crecimiento de los niños y las niñas. Cree firmemente en el poder que tienen las artes para cultivar empatía, creatividad, liderazgo y escucha consciente en los seres humanos. Es profesor de la Universidad de los Andes y creador de la marca Dulces Cámara y Acción, en la que a través de herramientas como el juego, el arte, la música y la diversión, invita a las niñas y los niños a creer en un mundo más alegre y empático para todas y todos. Para la actividad del día de hoy es muy, muy importante que todos los niños y niñas estén en una pinta súper cómoda para poder jugar y que tengan los siguientes materiales: unas hojitas blancas, colorcitos y algo pequeñito para comer. Esperemos que sea una tarde de mucha diversión para todas las niñas y los niños en compañía de Felipe Jiménez. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad, a esta nueva sesión para divertirnos, para jugar, para hacer música. Como ya les dijeron, yo me llamo Felipe Jiménez. Me encanta la música, me encanta el arte, me encanta el juego, pero lo que más me gusta es poner el juego y la música y todas estas cosas que les digo a disposición de ustedes para que ustedes puedan crearse, puedan inventar cosas. Hoy vamos a estar jugando, vamos a estar haciendo teatro, vamos a estar revisando nuestro cuerpo y además la gran sorpresa es que hoy vamos a hacer una canción con ustedes en sus casas. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar aquí. Agradezco mucho a la Universidad Nacional, al Ministerio. Agradezco mucho que estos espacios existan porque es muy bonito volvernos a ver, volver a jugar, volver a hacer arte. Estamos en un momento donde por más de que estemos encerrados, lo más lindo es que encontremos formas de volvernos a encontrar todos. Entonces, muy feliz. Ya les dijeron, pero estaría muy bueno recordarles una hoja importante, algo con que escribir o un color o algo para pintar y algo para comer que sea pequeño. No vamos a tener un almuerzo completo, vamos a buscar una fresa o un arándano, un chocolate, lo que ustedes quieran, pero que sea pequeño. ¿Listo? Entonces, les quiero hacer una pregunta. Comencemos preguntándonos y conociéndonos. A todos los niños que estén conectados, ¿alguien ya ha hecho canciones alguna vez? Quiero que ustedes me cuenten y me escriban. Sí, yo ya hice canciones, o una vez en el colegio hice una canción, o con mi hermano, mi mejor amigo, compusimos esa canción. ¿Quién ya ha hecho canciones? Quiero saber el tipo de canción, si les gustó, si no les gustó, si han hecho más de una, todo, quiero saber con quiénes estamos trabajando hoy. Y yo, mientras tanto, voy a ir allá por mi guitarra porque vamos a comenzar a calentar. Entonces, escríbanme si ya han hecho canciones, escríbanme cuántos de ustedes ya son músicos profesionales y ya en un segundo estoy con la guitarra. Bueno chicos, me alegra que estén todos contentos, que estén todos enérgicos. Vamos a comenzar a calentar. Hoy necesitamos tener el cuerpo en disposición, la energía arriba. Entonces lo primero que vamos a hacer para comenzar nuestra clase es mover el cuerpo y lo vamos a mover a esta velocidad. Nos vamos a empezar a mover por todo el espacio. No importa si estamos en la sala, si estamos en el cuarto, donde sea. Vamos a empezar a caminar por ahí. ¡Wow! Ya nos dice alguien que yo, Sugelis Corrales, nos dice, ya compuso una canción. ¡Increíble! ¿Alguien más que ya haya compuesto canciones? Hola, saludos desde Valledupar. Muchísimas gracias por vernos desde Valledupar. ¡Qué rico que estén con nosotros! Ya vemos que hay muchos niños conectados, ya empezamos a sentirnos en familia. Entonces recordemos, caminamos a esta velocidad. Y mientras caminamos, vamos a mover las piernas como si estuviéramos en la luna. Grandes pasos, grandes. Muy bien, chicos. Pasos más grandes. Y vamos a mover los brazos como si estuviéramos nadando. Así, nadando. Nadando por todo el espacio, a esta velocidad. Todos los niños nadando en sus casas, nadando en el aire.
con las piernas astronautas y nadando. Muy bien, chicos. Y ahora vamos a mover la cabecita, la cabeza en círculos. Ay, todo esto para despertar nuestro cuerpo, porque Felipe nos dice que vamos a estar jugando y vamos a estar corriendo y riéndonos. Entonces es bueno calentar el cuerpo. La Guajira presente. Hola, Guajira. Qué belleza tenerlos a todos ustedes acá. Y también vamos a empezar a hacer muecas. ¿Quién hace la mueca más chistosa? Todos hablando así, para despertar todos los músculos de la cara. Muy bien, así. Muy bien, chicos, y seguimos caminando, caminando a esta velocidad. Es una velocidad que se llama velocidad 5. Una velocidad donde podemos caminar, relajarnos, y ahora vamos a caminar a velocidad 6. Es un poquito más rápido, nos movemos por el espacio, empieza a calentar su cuerpo. Muy bien, y en velocidad 6, movemos nuestra cara, movemos nuestros brazos, movemos nuestras piernas, y stop. Vamos a velocidad 7. Velocidad 7, chicos. Muy bien, chicos. Todos moviéndose por sus casas. Todavía no estamos corriendo. Es como una velocidad saltada, creo yo. Sí, es como más bien como para saltar como canguros. Y de la velocidad 7 vamos a ir a velocidad 8. Ahí comienza un poquito más el afán. Empezamos a movernos con mucho cuidado, de no irnos a estrellar, de no irnos a caer. ¡Excelente, chicos! Y si esto es velocidad 8, vamos a ir a velocidad 9. Mucho más rápido, chicos. Muy bien, todos en sus casas, caminando, moviendo los cuerpos, calentando el cuerpo. Muy bien, con mucho cuidado. Y eso era velocidad 9. Ahora estamos en velocidad 0. En velocidad 0 uno no se puede mover ni un centímetro. Y me van a escuchar muy bien. Vamos a hacer la velocidad 10. Pero me tienen que prometer que se van a cuidar, no se van a estrellar. Si alguien se llega a caer, se va a levantar y todos paran. Mucho, mucho cuidado en sus casas. ¿Estamos listos para la velocidad 10? ¿Estamos listos, chicos? Dice a la 1, a las 2 y a las 3, velocidad 10. Muy rápido por las casas. Muy bien, chicos. Todos jugando. Con mucho cuidado. Y velocidad 0. Y ahora vamos a ir a velocidad 1. Velocidad 1 es muy lento. Muy lento. A la educación, que a la gente educativa, Hogar Infantil Alegría, Zarzal, un saludo muy especial por conectarse. Estamos caminando muy despacio, como tortugas. Nos dice Carolina que están felices de compartir esta experiencia. Todos lento, las piernas lentas, los brazos lentos y velocidad 0. Volvemos a velocidad 10. Bien, chicos, con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, velocidad 10. Nadie se puede mover para ningún lado. Velocidad 10. Velocidad 0. Y por última vez, velocidad 10. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. ¿Cómo se están sintiendo? Quiero que me escriban si ya sienten el cuerpo más caliente, si ya están enérgicos, porque vamos a comenzar a jugar. Quiero ver quién me dice, yo tengo la energía muy arriba, o quién me dice, yo ya estoy muy cansado. Cualquier cosa que me quieran decir, todos los niños y las niñas pueden estar participando y sintiendo su energía como la quieran sentir. Este primer juego que vamos a hacer, como vamos a ir hasta componer una canción, lo primero que tenemos que hacer es tener confianza entre nosotros. ¿Con quién la vamos a componer? ¿Con quién estoy en casa? Y vamos a hacer un juego muy chévere para despertar esa confianza. Estoy con alguien que quiero mucho, que se llama Ana María, y ella me va a ayudar a mostrarles el juego. El juego se llama
llamando al que no ve. Entonces, ella es Anita. Hola. Y es muy fácil. Ustedes en sus casas se van a hacer una persona frente al otro, el papá y el hijo, los hermanos, los que sean. Si alguien por alguna razón está solo, no se preocupe, ya vamos a buscar formas de, les voy a explicar formas de hacer los juegos en sus casas solos. Pero para aquellos que están todos en compañía, vamos a ponernos uno enfrente del otro y el más chiquito de todos va a cerrar los ojos. En este caso, Ana María va a cerrar los ojos. Y como no ve nada, yo la voy a empezar a llamar por su nombre. Entonces yo le voy a empezar a decir, Ana, Ana, Ana. Y ella va a seguir mi voz por toda la casa. Yo lo puedo hacer muy suave, así, Ana, Ana, o muy fuerte, Ana. Ella va a seguir mi voz. Hay algo muy importante y es que yo la voy a cuidar todo el tiempo. No va a permitir que se estrelle con nada. Voy a tener mucho cuidado a la persona. ¿Se entiende el juego? Sí se entiende. La persona más chiquita en este momento se va a hacer enfrente a la otra persona, va a cerrar los ojos y les voy a dar un minuto para que el juego comience. Entonces, Ana cierra los ojos. Los niños, los más chiquitos, cierren sus ojos en sus casas. Y, como les dije, si alguien está solo en casa, el juego es de la siguiente manera. Ustedes cierran los ojos, perdón, antes de cerrarlos, miran su espacio, calculan tres pasos y cierran los ojos. Y dan los tres pasos. Tienen que confiar en ustedes, en que sí hay tres pasos de aquí a la próxima pared. Cuando hagan los tres pasos, abren los ojos, buscan otro espacio donde haya otros tres pasos y van hacia allá. ¿Se entiende, chicos? Comencemos ahora sí, uno enfrente del otro. La persona más chiquita cierra los ojos y a la cuenta de tres comienzan a llamarlos. A la una, a las dos y a las tres. Ana. Ana. Ana María. Ana, 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 yo quiero ver que todos los niños lo estén haciendo en sus casas. Me pueden escribir o mandar imágenes de cómo está pasando esto en sus casas. Ana, Ana, Ana María. 30 segundos más, chicos. Ana, mucho cuidado. Ana, 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 con las personas con las que están jugando. Ana. 15 segundos. Ana, 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 Ana. Ana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, chicos, abran los ojos. Encuéntrense con la persona, dense un abrazo, agradézcanle por todo eso que hizo. Y obviamente ahora, si están con adultos o no, van a volverse a poner de frente el uno con el otro y esta vez el más grande va a cerrar los ojos. Si es el hermano más grande o si es el papá o la mamá, quien quiera que sea la persona más grande va a cerrar los ojos y el niño o la persona más chiquita de la pareja va a comenzar a llamarla. Niños, mucho cuidado. Porque en la casa hay cosas donde se puede pegar. Mucho cuidado, vamos a cuidar a las personas. ¿Listo? Confianza plena entre todos. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Felipe. 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 Yo tengo que confesar que siempre que hago este juego me da mucho miedo. Felipe, 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 Felipe. 30 segundos más, chicos. Felipe, 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 Felipe. 15 segundos. Felipe. Felipe. 10. Felipe. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Abra los ojos, encuéntrense, dense un abrazo muy grande, porque se cuidaron. Y escríbanme, por favor, escríbanme cómo les fue haciendo el juego. Quiero saber
si se divirtieron, qué pasó, si alguien sin culpa se estrelló, o qué sintieron, si les dio miedo, si no les dio miedo, a quién de los dos les dio más miedo, al grande o al chiquito, y si alguien estuvo solo también, cuénteme cómo vivió esa experiencia. Quiero leerlos a ustedes. Y mientras tanto, mientras llegan sus mensajes, porque como los mensajes llegan un poquito más tarde de que yo haya hecho la pregunta, les voy a ir explicando el próximo juego. El próximo juego tiene una intención para llegar a la creatividad de componer la canción. Y es un juego que yo amo. Lo más bonito de todo esto es que la cabeza tiene que, para crear, estar despejada. Tiene que estar lista para hacer lo que quiera. Y este juego se llama Sí de Una. Yo creo que este es mi juego favorito en el mundo. En este juego, lo que hacemos es que una persona, otra vez Anita me ayuda, va a decir cualquier acción, cualquier juego, cualquier cosa que se le ocurra. Alguien dice, Yasmina dice, muy divertido. Oriana y su hermana se rieron mucho. Cómo me alegra que se hayan divertido. Este juego que les estoy explicando es Sí de Una. Entonces, yo digo cualquier acción. Por ejemplo, oigan, ¿y si nos ponemos los zapatos en la cabeza? O, Ana, ¿y si nos mordemos los codos? O algo más seguro. Cualquier cosa. Y ella me tiene que responder inmediatamente sí de una. Sí de una. Y en ese momento, cuando ella me dice sí de una, comenzamos a hacer lo que sea que se nos haya ocurrido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo nosotros y ahorita lo juegan ustedes. Listo. Ana, ¿y si nos ponemos un tambor en la cabeza y lo tocamos? Sí, de una. De una. Y toca buscar un tambor. Ah, yo ya me visto. Si no hay un tambor, no lo inventamos y empezamos a tocar el tambor. ¡Ya! Tal cual. Y la otra persona va a decirle entonces otra cosa, cualquier cosa. Ana, lo que se te ocurra. Pipe, ¿y si saltamos en puntadas de pies? Sí, de una. Entonces saltamos en las puntas de los pies. Y así sucesivamente. Entonces, chicos, ustedes en sus casas van a jugar sí de una. ¿Ya lo entendieron? Puede jugar el que quiera, puede jugar de a dos, de a tres, incluso solo una persona. Dice cualquier cosa, se dice a sí mismo sí de una y arranca a jugar. Y vamos a jugar esto por 2 minutos. Listo, perfecto, por 2 minutos, ya lo dije. Comenzamos a la una. Comenzamos a las dos y a las tres, todos en sus casas diciendo acciones y el otro le responde sí de una y todos lo tienen que hacer. Tengan mucho cuidado con esas acciones, que no sea nada peligroso. Si hay adultos, puede estar mirando que no vaya a haber ningún tipo de peligro, pero despierten esa imaginación. Lo que ustedes quieran hacer es bienvenido. Cualquier cosa es bienvenida. De lo que se trata esto es que se diviertan y no piensen en de pronto lo hacemos o de pronto no. Ernelda me dice, excelente, se fortalece la confianza y las competencias socioemocionales. Ernelda, muchísimas gracias por ese comentario. Claro que sí, eso se trata de esto. Todos están jugando sí de una. Y ya llevan 30 segundos jugando sí de una. Dios mío, espero que esto esté funcionando y esto esté saliendo bien. Espero que todos se estén divirtiendo, porque es mi juego favorito. No estoy jugando con Ana en este momento para no distraerlos a ustedes en sus juegos, para no estar dándoles opciones de acciones. Pero después, o si algún adulto... Doris me dice que es súper divertido. Si algún adulto está en este momento viendo a los niños jugar sí de una, por favor, escríbame. Escríbame qué está sucediendo. Cuénteme, ayúdenme a verlos. En este momento yo no los veo a ustedes, pero es la mejor forma de saber cómo nos estamos entendiendo, cómo nos estamos divirtiendo, cómo seguimos conectados. Entonces estoy pendiente de lo que me digan. Queda menos de un minuto, 45 segundos. Nos pusimos los zapatos de papi y las mamis y mami. Se pusieron los zapatos de los papás, dicen por ahí. Excelente, excelente. Yo hubiera podido bailar con mi perro. Después les muestro a mi perrito que a veces también lo saco a bailar. Quedan 30 segundos. Vamos, 30 segundos de sí de una. 25 segundos. Vamos, chicos. Ay, cómo quisiera estarlos viendo en este momento. Excelente, muy buena. Wash hands, dice Xiomar Arroyo. 15 segundos, chicos. 15 segundos de sí de una. Excelente, estamos viendo la participación desde la República Dominicana. ¡Qué bueno! 10 segundos de sí de una. 10. 9, 8, 7, es muy divertido, 6, me alegra, 5, 4, 3, 2, 1, y dejen hasta ahí el juego de sí de una. Yo sé que se están divirtiendo, pero tenemos que seguir. Quiero que me cuenten cómo se están sintiendo y cómo les fue con sí de una.
Ojalá estén pasándolo rico. Ruth Villazón me dice que todos los niños a través del juego conocen el mundo y expresan sentimientos y sus emociones. Tienes toda la razón, Ruth. Eso creo que es la razón principal por la que existe Dulces Cámara de Acción. Me dice que están excelentes y activados. Aquí en Dulces Cámara de Acción creemos que el juego y las herramientas artísticas es una manera excelente de enseñarle a los niños cualquier cosa que queramos enseñar, incluso que ellos aprendan de la vida, siempre divirtiéndose. Bien, mamá, sí. Son maravillosas esas actividades para olvidarnos un poco de toda esta situación que estamos viviendo. Qué bonito, me alegra. Pues esto que vamos a hacer ahora es otro ejercicio con juegos, pero donde quiero que ustedes, niños en sus casas, aprendan a revisar su cuerpo y su energía y cómo está funcionando la energía en cada momento. Además, también quiero que entiendan o entendamos cómo podemos transformar nuestra energía en distintas situaciones. Entonces, para esto se llama la montaña rusa de las emociones. Necesito que cojan la hoja y los colores o el lápiz. Y vamos a pintar, no sé si se alcanza a ver, pero puedo acercar la cámara un poquito. Vamos a pintar una línea en la mitad de la hoja. Una línea. Esa es la montaña rusa de las emociones. Por ahora, solo una línea pintada. Y lo más importante de este juego es que cada que yo les diga revisión, ustedes hacen lo siguiente. Cierran los ojos, respiran, bajan los brazos y revisan cómo está su energía. Si está súper agitada o si está más bien tranquila o si están sintiéndose tristes o más bien muy felices. Cualquier cosa que estén sintiendo es válida. Simplemente la sienten y vienen a la montaña rusa y pintan un puntico donde sientan la energía. Entonces la línea es una energía normal, como cuando estamos sentados hablando. Si la energía la sienten muy arriba, la ponen muy arriba. Si la ponen súper arriba, si la sienten súper arriba, la ponen súper arriba. Si la sienten normal, quieta, la ponen en la línea. Y así sucesivamente, o abajo. ¿Listo? Cuando yo les diga revisión. Y vamos a hacer unos ejercicios para cambiar esas energías. Entonces, ¿todos tienen listo su hoja, su línea y sus colores para pintar su montaña rusa? Si es así, vamos a comenzar. Son 10 minutos, chicos, 10 minutos por reloj, en donde vamos a estar haciendo ejercicios para subir y bajar nuestra energía. Subir y bajarla, eso es lo importante. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra energía. ¿Dónde comienza nuestra energía antes de iniciar el juego? Cierren los ojos, respiren, bajen los brazos. Por ejemplo, yo me siento como en una energía no tan calmada, de pronto estoy un poquito más activo, como con la energía arriba. Pero ustedes pueden sentir donde ustedes quieran. Y yo la voy a poner entonces aquí, un poquito arriba de la línea. Ustedes, chicos, y si ya lo pusieron, el primer juego es que vamos a cantar y a bailar una gran canción. Hola, creo que volví. Sí. Bueno, chicos, perfecto. Ya me ven, ya estoy aquí de vuelta. Creo que es un tema de la lluvia, supongo. Por ahí está. No sé hasta dónde me escucharon, pero entonces estamos a punto de comenzar nuestra montaña rusa de emociones. Cada uno ya debió haber puesto un puntico desde su energía iniciando. Y yo voy a hacer una canción para que bailemos, juguemos y veamos y revisemos dónde queda nuestra energía. La canción se llama El monstruo de la laguna. Si alguien la conoce, este es el momento de bailarla. El monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza, mueve la panza, pero no le alcanza. Cuando yo digo no le alcanza, todos se quedan quietos, estatuas, nadie se mueve.
y bailando el monstruo de la laguna. Empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. Todos quietos, todos estatuas. Y el monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. Todos quietos. El monstruo de la laguna se para con la cabeza. Todos parados con la cabeza, con las patas para arriba, con las patas mucho más para arriba, y las patas súper, 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 súper arriba. Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, y más rápido, mueve la cabeza, mueve los pies, mueve los hombros, mueve los ojos, mueve la lengua, mueve la nariz, mueve las orejas, mueve la cola, mueve la panza, hasta que se cansa. Muy bien, chicos, revisión, revisen su energía, cierren los ojos. ¿Cómo se están sintiendo? Si la energía subió, si bajó, si están felices, si están enérgicos o si no, lo que quieran, lo que ustedes quieran, donde lo sientan, aquí no hay bien ni mal. Y cuando sepan dónde está su energía, van a la línea y van a poner un puntico donde crean que está, arriba o abajo. Así está quedando la mía. Bien, chicos, 5 segunditos para que vayan y la pongan, porque viene un ejercicio muy difícil. Un ejercicio muy difícil, necesito el cronómetro, gracias. Porque vamos a subir los brazos por 2 minutos. Ustedes no me van a creer, pero esto es de los mejores ejercicios que pueden hacer en su vida. Y no crean que es tan fácil. Levantar los brazos por 2 minutos y sonreír es de lo más difícil que puede haber y es de lo que más sube la energía. Entonces, vamos a todos levantar los brazos. Todavía no, espérense que ponga el cronómetro. Y 2 minutos, chicos, necesito a ustedes que me estén apoyando, porque si no, yo me voy a cansar. Comenzamos a la 1, a las 2 y a las 3, todos sonriendo, levantando los brazos lo más alto que puedan, como si hubieran ganado una carrera. Aquí lo importante es eso. Resulta que cuando nosotros ganamos cualquier cosa, una carrera o metimos un gol, cualquier cosa, esta es nuestra expresión corporal inmediatamente, levantar los brazos. Resulta que no hay posición que genere más confianza que esta que estamos haciendo. Y si le añadimos una sonrisa o una risa, quiero que ustedes mismos se den cuenta hasta dónde podemos llegar a sentir la energía con un ejercicio tan fácil como este que estamos haciendo. Y aunque no lo crean, ya llevamos 40 segundos. Vamos, chicos, vamos, nos queda 1 minuto 20. 1 minuto 20, sí vamos a poder, no se cansen. Chicos, confío en ustedes en sus casas. No vayan a bajar los brazos. ¿Quieres saber cuánto nos queda? Nos queda 1 minuto 10, todavía queda un montón, chicos. Vamos, esto que estamos haciendo es increíble cuando estemos de pronto que algunos haya puesto tristes o de pronto que tengamos nervios de hacer alguna cosa, incluso los adultos. Esto lo hago yo mucho antes de dar una clase o antes de entrar a una entrevista, cualquier cosa. Subo los brazos 2 minutos y todo mi cuerpo entra en un modo de energía de confianza, una energía activa. Miren cómo ya se empieza a sentir el cuerpo. Solo revisen cómo se empieza a sentir el cuerpo haciendo esto y nos quedan 40 segundos, chicos. Vamos, no me abandonen. No me abandonen, que sí vamos a poder hacerlo. 30 segundos, chicos. Ay, a mí ya me está doliendo. Si ustedes también les está doliendo, díganme, por favor. Cuéntenme si vamos a poder hacerlo, chicos. Tenemos los brazos levantados por 20 segundos más. Casi lo logramos. 2 minutos con los brazos arriba. Increíble, chicos. Increíble. Parece algo muy sencillo, ¿no? Pero no es tan fácil de lograr. 10 segundos, chicos. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bájenlos muy despacio. Pónganlos abajo, cierren los ojos y por favor revisen su energía. Revisión, revisión antes de ir a escribir en la montaña rusa de emociones. ¿Dónde está? ¿Subió, bajó, cambió? Yo, por ejemplo, tengo una energía muy alta, pero ya no como agitada. Es una energía alta como de quiero lograrlo, quiero lograr cosas.
Entonces voy a ir a poner el punto donde yo crea que va esa energía. Ustedes pongan su puntico donde ustedes crean que va su energía en este momento. 5 segundos para eso. Y por favor, cojan el pedazo de comida que trajeron para el siguiente ejercicio. Yo, porque soy un amante de los ponquecitos, traje un ponquecito. Voy por él. Ponquecito en mano. Este es un trabajo muy bonito que vamos a hacer en este momento. Es de un arte o de una filosofía que se llama el mindful, y es de cada cuánto nosotros realmente somos conscientes de lo que estamos comiendo, lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y no, esto no es tanto solo de salud, hablando en términos, sino de ser conscientes, no comer por comer, comer a mil. Lo que vamos a hacer es vamos a tener lo que sea que tengamos en nuestras manos, no lo vamos a comer todavía, sino que lo vamos a mirar solamente. Si tienen una fresa, si tienen un arándano, si tienen un poquito, lo que quiera que tengan, lo van a mirar, solamente lo van a mirar, por todos lados. Y mientras lo hacen, van a respirar y van a pensar, ¿cómo es esta forma? Yo ya había visto que tenía estos punticos antes, ya había visto que este era el color, o que tenía muchos colores. ¿Cuántos colores tiene lo que tienen ustedes en sus manos? ¿Cuántos colores alcanzan a identificar? ¿Cuántas formas? Círculos, cuadrados. Excelente, chicos. Y ahora lo van a tocar, como a sentir. ¿Será que es rugoso? Digamos, el mío se está derritiendo. Yo nunca me he dado cuenta que esto se derretía de esta manera. O si es muy rugoso, o si tiene pelitos. De pronto, a veces las frutas tienen unos pelitos que no habíamos visto. Todas esas cosas, todas esas cosas. Y ahora lo vamos a oler, chicos. Lo vamos a oler. ¿A qué huele? Esto huele increíble. ¿Pero qué logro percibir en ese olor? Como dulce, como un poquito ácido. Ah, yo logro identificar ahí un olor como de cacao. No, increíble. Eso, ¿a qué huele lo que nos vamos a comer? Y ahora nos lo vamos a poner en la boca y vamos a pegar un mordisco chiquito. Y no lo vamos a pasar de una. Vamos a tratar de encontrar todos los sabores que tenga. ¿Cómo es la textura? Si es suavecita o dura. Por ejemplo, esto tenía una parte dura y una suave. Y tiene como 4 sabores más allá de los que había olido. Y ahora sí nos lo vamos a pasar. Y una vez pasado, revisamos cómo nos sentimos. ¿Dónde está nuestra energía en este momento? La mía, por ejemplo, bajó mucho, pero no bajó a un nivel triste. Estoy muy contento. Pero incluso si lo notan, hasta el volumen de mi voz cambió. Y eso lo quiero representar en la montaña rusa. Ustedes vayan y encuentren dónde está su energía en este momento. Porque en 3 segundos les voy a pedir, en 5 segundos les voy a pedir algo increíble. Les voy a pedir que traigan cualquier cosa para ponerse como un disfraz de Halloween. En 5, 4, 3, 2, 1, todos corran por su casa y consigan lo que sea. Una sábana a ponerse en la cabeza, un antifaz, una máscara, lo que tengan. Yo voy a correr y Anita también puede jugar. ¡Miren lo que encontré! ¿Ustedes qué trajeron? Rápidamente, ¿qué trajeron? ¿Qué trajeron? ¡Miren lo que encontró Ana! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! Si ya todos están disfrazados como en Halloween, ya tienen algo, cualquier cosa, unas gafas, cualquier cosa que se pusieron, ahora van a ir por su casa y me van a traer el zapato más grande que encuentren. A la 1, a las 2 y a las 3, rápido, todos corriendo por un zapato. Definitivamente este es el zapato más grande que hay en mi casa. Bueno, hay una bota, no sé. Ana encontró este zapato. El zapato más rápido. Tienen 10 segundos para llegar con su zapato y ya tener un disfraz puesto. 10. 9, 8, corriendo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y lo último, una sábana blanca, encontró alguien, excelente, excelente, me encanta. Y por último, van a traer cualquier cosa que les sirva de instrumento musical, así no sea un instrumento, lo que a ustedes se les ocurra, una olla o un instrumento, lo que sea. A la 1, a las 2 y a las 3, corran.
Estamos a los muy fáciles. Espérate, chicos. 10 segundos. Corriendo por la casa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Y revisen su energía rápidamente. Disfraces, instrumentos, correr. Todas estas cosas que generan en nosotros. Yo tengo que decir que para mí, mi fecha favorita del año es Halloween. Me parece que todo el mundo está muy feliz cuando se disfraza. Por eso mi energía subió bastante. Estoy seguro que tener esta máscara ya me hace sentir más contento. Entonces voy a ir a ponerlo. Vayan, pongan ustedes en su papel donde tienen la energía en este momento. Y por último, el último ejercicio de la montaña rusa de emociones, si todos estamos agitados, es que vamos a coger a todas las personas que han estado con nosotros jugando. Nos vamos a tener enfrente, por ejemplo, Ana está jugando conmigo, y les vamos a dar las gracias por algo que hayan hecho hoy durante la clase. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle a Anita, Anita, te agradezco mucho porque... porque sin ti no saldrían nunca los juegos igual. Y por haberme hecho saltar en puntas. Y Anita me va a dar las gracias a mí por algo que yo haya hecho en clase. Felipe, gracias por hacerme bailar con el monstruo de la laguna y porque siempre me haces reír en las clases. Excelente, chicos. Y ahora ustedes en sus casas les voy a dar un minutico para que se den las gracias todos por algo. ¿Por qué hago esto? Porque en la energía han encontrado que una de las cosas que más sube la energía de una manera calmada, lo que llaman en buena onda, es dar las gracias. Entonces es importante que todos ustedes se den las gracias en sus casas. Un minuto, a la 1, a las 2 y a las 3, por lo que sea que hayan hecho. Cualquier cosa que hayan hecho. Gracias por haber jugado conmigo. O gracias por el momento en que casi me estrelló y me salvaste. O por haberme traído mi comida. Que sea, chicos. Muy bien, 30 segunditos para que terminen de darse las gracias. Les agradezco a ustedes por traer estas experiencias. Paula Jimena, te agradecemos a ti también por participar de ellas. Sin ustedes nada de esto tendría sentido alguno. 10 segunditos, chicos. Felipe, gracias por tus aportes, excelente. Muchísimas gracias, Indra. 10 segundos. 9. Gracias, Felipe, por traer alegría a los niños y niñas. Gracias por decirme eso, porque eso me hace sentir que lo que estamos haciendo bien. Para eso lo hacemos. 3, 2, 1. Revisen su energía. Mi hijo me agradece por estar siempre al lado de él estudiando y por haberle dibujado una granja para meter a los animales. Bueno, pues Carolina, hola profe, gracias por invitarme. Carolina, mira, por favor, tú también revisa tu energía y que siente que el hijo de uno le dé las gracias. Es el momento de revisar por última vez la energía. ¿Cómo se sienten? Y vayan a la montaña rusa y pongan esa última energía. Y hagan una línea uniendo todos los puntos. Todos los puntos. Y quiero que ustedes mismos se den cuenta. Esta es la mía. No sé si la línea se alcanza a ver bien. Ustedes mismos se den cuenta en tan solo 10 minutos todos los saltos de energía que pudimos hacer. A veces cuando estamos, nos levantamos tristes, uno dice, no, ya no puedo tener un día feliz hoy. Y no es cierto, hay muchas formas. Nosotros mismos somos responsables de nuestra propia energía y hay muchas formas de estarla moviendo. Incluso también para el otro lado. A veces necesito estar más calmado y hay formas de bajar mi energía, de subirla, de mantenerla donde yo quiero. Si estoy triste, es increíblemente poderoso aceptar que estoy triste y saberlo dibujar. Y decir, estoy triste y estoy bien con eso. Y si quiero cambiar esa energía, también saber decir, listo, la quiero cambiar y tengo formas de hacerlo porque soy responsable de esa energía. Eso es lo más bonito que se pueden llevar ustedes de este ejercicio en este momento. Quiero que me cuenten cómo lo sienten, qué aprendieron de ese ejercicio. Y mientras ustedes me van escribiendo qué sienten del ejercicio, yo les voy diciendo que llegó el momento que estábamos esperando.
vamos a hacer nuestra canción de la clase. Vamos a hacer una canción cortica que nos guste mucho, pero vamos a hacer una canción que hable exactamente de eso, de quién soy yo y por qué es importante conocerme a mí mismo. Entonces todos los niños pueden decir lo que quieran. ¿Cómo vamos a hacer la canción? De la siguiente manera. Ustedes me van a mandar frases que digan sus hijos o ustedes mismos que respondan a la pregunta, ¿quién soy yo? Y eso puede ser, yo soy un niño feliz, o yo soy un niño que corre, o yo soy Felipe, o yo soy Spider-Man. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, que sea muy honesto para ustedes. Y voy a esperar esas frases. Si tan pronto empiezan a llegar esas frases, vamos a construir una canción con ellas. Entonces es muy importante que lo hagan, porque las frases que ustedes digan van a quedar en la canción. Y no importa que solo sea una, pueden ser dos, pueden ser tres. Yo soy un montón de cosas. Y está bonito aprender a descubrirlas, a identificarlas y a expresarlas. Entonces, los escucho, espero esos mensajes. ¿Quién soy yo? Yo soy un niño amado. Y voy a ir escribiendo todas estas cositas. Alejandro Carmona dice, yo soy un niño amado. ¿Qué tal esa frase tan divina para comenzar? Yo soy un niño amado. ¿Qué más hay? Yo soy Oriana y me gusta dibujar. ¡Qué bien, Oriana! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Quiero saber mucho más para tener hartas ideas para una canción. Alguien más que me quiera decir quién soy yo, cómo me siento yo. Yo soy una persona llena de emociones. Qué lindo, todos lo somos y qué bonito que además sepamos decirlo y sepamos identificarlo. Por ahí tenemos ya tres frases. ¿Qué pasa? ¿Será que logramos llegar a cinco o a seis? De pronto, seis frases para tener hartas ideas para la canción. Yo soy Isabela y amo los unicornios. Isabela, eres increíble, claro que sí, ¿cómo no amar a los unicornios? ¡Qué bien, qué nota! ¿Qué más hay, qué más hay? Esto se está poniendo muy chévere. Yo soy un mundo de colores. Esto ya me encantó. Yo soy un mundo de colores. ¿Qué más hay, qué más hay? Aquí las estamos anotando, tranquilos. De hecho, os voy a anotar acá. Dice, yo soy un niño ciclista y me gusta tocar guitarra. Yo soy un niño ciclista y me gusta tocar guitarra. Yo soy Caro la bailarina. Bailarina. Alguien había puesto que amaba a los unicornios. Alguien había puesto que soy un mundo de colores. Yo soy Sebastián y amo mucho los dinosaurios. ¿Qué nota, Sebas? Yo también amo los dinosaurios. Entonces, vamos viendo a ver qué tenemos. ¿Qué tal que podamos tener una canción chévere? Por ejemplo, tengo aquí las frases, gracias a Anita que estaba escribiendo a una velocidad rapidísima. Yo soy un niño amado. Soy Oriana y me gusta dibujar. Soy una persona llena de emociones. Amo los unicornios. Soy un niño ciclista y guitarrista. Canta la bailarina. Soy un mundo de colores. Amo los dinosaurios. Yo creo que aquí tenemos muchísimas cosas. ¿Cómo vamos a hacer la canción? Yo, con esto que hay acá, me voy a inventar algo. Cualquier cosa. Y ustedes me van a escribir. Sí, me gusta, me encanta, wow. O me van a decir, no, Felipe, esfuérzate más. Hagamos una canción más chévere. Lo que ustedes quieran poner. Cualquier cosa es bienvenida. Entonces, voy a hacerlo. Voy a ver qué frases hay. Miren esto. ¿Cómo les parece este inicio? Yo soy un niño amado y me gusta dibujar. Estoy lleno de emociones y me encanta bailar. Este es un buen comienzo de canción. Entonces, voy a volver a tocar. Ustedes me empiezan a escribir, wow, me encantó ese inicio, quién sabe que siga. O no, no me gustó, lo que sea. Listo, lo voy a volver a tocar. Uno, dos, tres. Yo soy un niño amado y me gusta dibujar. Estoy lleno de emociones y me encanta bailar. Y el coro puede ser. Ah, no, un precoro que diga así.
Amo los dinosaurios y los unicornios también. Y el coro puede ser: soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, soy un mundo de colores. ¡Guau! Creo que tenemos una canción, pero necesito que ustedes me escriban si les gusta o no les gusta, o qué sienten. ¡Genial! ¡Me encanta! Escuchemos otra vez. Yo soy un niño amado y me gusta dibujar. Estoy lleno de emociones y me encanta bailar. Amo los dinosaurios, los unicornios también. Soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, soy un mundo de colores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo quedó la canción? ¡Súper! Dice Marta Lucía. ¡Súper! A mí también me está gustando mucho. ¿Hay algo que quieran? O simplemente la volvemos a tocar para que todos se la aprendan. Toquémosla una tercera vez. Y ahora le vamos a meter mucho rock and roll. Y si ustedes quieren, también la pueden cantar en su casa. La canción que compusimos hoy dice así. Yo soy un niño amado y me gusta dibujar. Estoy lleno de emociones y me encanta bailar. Amo los dinosaurios, los unicornios también. Soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, eres tú también. En su casa. Soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, tú eres tú también. Soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, tú eres tú también. Yo soy un niño amado y me gusta dibujar. Estoy lleno de emociones y me encanta bailar. Amo los dinosaurios, los unicornios también. Soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, soy un mundo de colores, lo eres tú también. ¡Wow! ¡Qué bonita canción, chicos! Pues muchísimas gracias. Eso es el final de nuestra clase de hoy. Perdón, se me cayó el ponqué al piso. Chicos, muchísimas gracias por haber estado en la clase de hoy. Qué clase tan divertida, qué canción tan bonita. Espero que hayan aprendido mucho, que se hayan llevado mucho de esto. Yo creo que yo lo que más me llevo de todo esto es esa maravilla que existe de poder seguir conectados, incluso a distancias. Alguien decía que estaba en República Dominicana, en La Guajira, ¿en dónde más leí? No me acuerdo, pero eso es una maravilla, eso es increíble, porque creemos que estamos distanciados, pero realmente como seres humanos estamos buscando formas de conectarnos, de seguir conectados, y esto es muy lindo, sobre todo con ustedes, los niños, la oportunidad de jugar, la oportunidad de crear, la oportunidad de abrir su mente. Para eso hacemos esto, para eso existe Dulces Cámara de Acción, para eso existo realmente yo, Felipe Jiménez, a eso me dedico, amo esto, y me encanta haber podido aprender todo esto que aprendí con ustedes hoy. Si alguno quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, lo que sea, este es el momento de hacerlo, ya se va a acabar la clase, voy a darle unos 15 segunditos a ver si llega alguna pregunta, bueno, pronto un poquito más. Genial la composición, gracias Olga Lucía, muchísimas gracias, la composición la hicieron ustedes, chicos, está súper esa canción, sí, muy bonita, a mí también me encantó. Ojalá no se les... Es muy chistoso porque hoy se van a dar cuenta que esa canción se les va a quedar pegada todo el día. Soy un mundo de colores. Y cuando estén almorzando, van a estar... Soy un mundo de colores. Y cuando se estén lavando los dientes, van a estar... Soy un mundo. Y después cuando estén durmiendo, van a estar... Soy un mundo. Todo el día van a estar así, chicos. No se preocupen, es normal. Soy un mundo de colores, la canta mi bebé a grito herido. No, qué belleza, cómo me encanta. Chéverísimo si nos puedes mandar un video...
Es muy importante recordarles, aquí todo el tiempo ha aparecido en las redes sociales de Dulces Cámara y Acción. En las redes sociales nuestras, ustedes van a encontrar contenido pedagógico, juegos, canciones, muchísimas cosas de todo lo que hacemos en Dulces Cámara y Acción. Vayan a Instagram, escriban arroba Dulces Cámara y Acción y nos encuentran todo lo que hacemos. Supongo que no veo preguntas, veo solamente que les está gustando y que se divirtieron muchísimo, cosa que también me alegra mucho. Entonces, no se les olvide, pasen por Dulces Cámara y Acción, van a encontrar cosas muy bonitas y, por supuesto, quiero agradecerle al Ministerio, quiero agradecerle a la Universidad Nacional, quiero agradecerle a todas las personas que hacen parte del equipo que logró que esto sucediera y que logra constantemente que esto suceda con otros profesores. Estas son las acciones que realmente generan algo importante de valor en la educación, creo yo. Muchas gracias por hacer esto, muchas gracias por dedicarse a esto, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por invitarnos. A Anita también, como creadora de Dulces Cámara y Acción, estamos muy felices siempre que podemos participar en esto. Ojalá nos volvamos a ver. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que entonces es hora, no veo preguntas, es hora de despedirnos. Espero que nos volvamos a ver en algún momento. Gracias, chicos. Pasen por Dulces Cámara y Acción en Instagram y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, chicos. Que estén muy bien. Voy a tapar la cámara. Oh, muchas gracias, Felipe, por esta tarde cargada de diversión, en donde los juegos y la música fueron protagonistas. Estoy completamente segura que todas las niñas y los niños lo pudieron disfrutar muchísimo. Recuerden que las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. También pueden sintonizar Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Si tienes comentarios sobre esta experiencia, no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos y te invitamos a disfrutar de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ti.